Hola a todos. Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Bueno, mirad, aquí tenemos la SAI, que vamos con la última, o UPS, que vamos con la última modificación que podemos hacerle. Bien, todas las UPS, como habéis visto, antes al comienzo hace el corte de la luz, vale, es un temporizador que tiene, que deberemos de saltárnoslo, porque no sé si veis ahí sí, en la esquina derecha veis ahí cuatro relés negros, ¿verdad? Bien, pues esos cuatro relés, vamos a poner esto aquí para que esté lo menos posible. Esos cuatro relés son los que controlan, uno de ellos el temporizador, y lo controlan a través del integrado este de aquí, que es el este de aquí, el LM324N. Este es un integrado, es un operacional y tiene cuatro salidas para los cuatro relés. ¿Cuál tenemos que buscar? Tenemos que buscar el número 4, que es el que nos interesa a nosotros. Ahora os digo qué patillas son. Le soldaréis dos cables y al final del cable tendremos un switch. Bien. Ahora, como veis, la luz no se apaga. Está en modo UPS. Y ahora, si yo le doy aquí, entrará en modo normal y actuará el temporizador. Ahora cortará. Es una modificación muy simple, muy sencilla. Aquí podréis poner en el frontal el interruptor. Y veis, ya cortado. De esta manera volvemos a activarlo. Ahora entrará en modo normal y ya no cortará el temporizador. Bien, las patitas en concreto, como he dicho, la salida número 4 que hay que soldar son la patita número 6 y la patita número 13 del integrado. Esas son las que tienen que llevar el switch. ¿Vale? Ya de esta manera conseguiremos que no entre en protección y podremos disfrutar de ella lo máximo. También influyen las baterías. Cuanta más baja sea la batería, también cortará antes. Con una batería de coche o una batería de ciclo, lo ideal es una batería de ciclo profundo para este tipo de aparatos. Podremos conectarlo a la placa solar y nos va a venir perfecta. Ya veis, mientras estoy hablando, que no corta en absoluto. Bueno, pues es una modificación muy sencilla, muy fácil, y a seguir disfrutando de la 6. A ver si podremos hacerle alguna modificación más, y si no, pues ya a disfrutar de ella. Bueno, pues espero que os haya gustado. Es muy fácil, no pongo plano, no pongo nada, porque es la patilla número 13 y número 6. Buscando en el dataset lo sabréis. Teniendo en cuenta el punto este, a ver si lo veis. A ver, este puntito de aquí, desde aquí por abajo empieza la patita número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salta la fila de arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es muy fácil, pues, buscar las patillas y por eso no pongo plano.
Bueno, si os ha gustado, le dais a dedito y si no, nos vemos en el próximo vídeo.